buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saluda su amigo Salvador Otero Banel. Quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Es alguien que ya es conocido por todos ustedes. Es un gran articulista de nuestra revista Consultorio Fiscal. Es un excelente catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración. Es producto 100% UNAM. Es egresado de la licenciatura. Además es un buen amigo y exalumno, por cierto. Es el contador público, licenciado en contaduría, especialista fiscal y maestro en contribuciones, Francisco Yáñez Ledesma. 100% UNAM, ¿verdad, mi querido Francisco? Es correcto. Con gran orgullo y gran gusto, totalmente. Muchas gracias, Salvador. Qué presentación tan bonita. Y bueno, pues yo también. Me da mucho gusto estar contigo en este tema y en tu programa. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Y hoy vamos a platicar del REPSE. A ver, ¿qué demonios es eso del REPSE, mi querido Francisco? Híjoles, mira, es un programa, se va a llamar el Registro de Empresas, que van a ser sobre la prestación de un servicio especializado. Pero esta parte del programa es a lo mejor como la continuidad de una telenovela que traemos en materia del outsourcing, que si por un lado decimos que el outsourcing parecería pues ya como algo que ya va a quedar fuera, no es cierto. Sabemos que va a continuar a través del servicio especializado u obras especializadas que hagamos ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Creo que de aquí algo muy importante es porque, pues bueno, se contempló en este mismo año y nació todo desde el día 23 de abril una publicación en el cual parecería pone fin al tema del outsourcing, el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí iniciaría este tema, pero el artículo 15 va a manejar la posibilidad de tener este tipo de servicios y obras siempre y cuando se califiquen como especializados y se deje asentado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto es lo que le va a dar el nacimiento a este famoso REPSE, que salen las reglas un mes después, el día 24 de mayo, sale la publicación, y con esto la Secretaría del Trabajo nos da a conocer un programa que aparentemente se ve amigable, porque todo esto tecnológico, pues da, hemos conocido a lo mejor programas que cada vez las autoridades hemos tenido con información que se pueden hacer de forma automatizada, cargar con información. Este programa sí lo va a tener, se maneja a través de la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y uno puede entrar perfectamente, la liga está muy accesible, que lo buscaríamos así con las abreviaciones de REPSE.com. Y van a ser las abreviaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.gob.mx. Y vamos a llegar muy fácilmente. El problema. A ver, Francisco, perdón que te interrumpa. Eso. Pero esto debería de haber entrado o ya está en vigor desde el día primero de este mes, ¿no? Sí. Porque recuerdo que el diario oficial del 23 de abril dice que esta reforma es obligatoria a partir del primero de abril. Eso. Sí, fíjate que con esto muy importante. Perdón, primero de agosto, no primero de abril. Primero de agosto. El primero de agosto debió haber entrado. De hecho, ahorita ya estamos con el tiempo que nos otorga un decreto publicado el sábado 31 de agosto. Apenas. Eso, 31 de julio, apenas. Tú y yo estamos igual, confundiendo meses. Sí, es cierto. Pero mira, es que esto es muy reciente, porque hoy estamos el día 11 de agosto, y apenas el último día de julio fue una labor del Congreso de la Unión de poder sacar un decreto para la ampliación del plazo que se veía era insuficiente. De hecho, hubo por ahí dos propuestas, una de Morena, una del PAN, y buscando la manera de ampliarlo, al final quedó con una ampliación de un mes, y entonces todo esto va a entrar en vigor a partir, no como originalmente estaba del primero de agosto, sino se recorre al primero de septiembre. Entonces hoy ya han pasado de esos mes adicional, pues ya llevamos 11 días que va corriendo, el tiempo se va agotando. Y digamos que ahorita
las empresas que se dedican a este servicio especializado, que lo van a registrar, y es la única manera de poder ofrecer un servicio de suministro de personal, es la única. Cualquier otra forma ya sería algo violatorio a la Ley Federal del Trabajo. Entonces, pero a ver, este trámite del REPSE, ¿lo puedo hacer ahorita? Hoy es 11 de agosto. ¿Cuánto tiempo tarda? Sí, eso. Fíjate que ahí, para evitar el tema y que va a haber saturación. Desde el inicio se había previsto que hoy hacemos el registro. Vamos a pensar que hoy tuviera toda la información, que la vamos a comentar. No se llena de un día, porque se requiere información y que la vamos a ir viendo. Es muy detallada, pero vamos a pensar que hoy lo hiciera. En un periodo de 20 días, la Secretaría del Trabajo me va a dar respuesta, me va a autorizar donde ya recibió mi solicitud y donde en esos 20 días me puede dar una respuesta donde puede aceptar o rechazar el trámite. En el caso de que yo no reciba la respuesta, es aquí donde me ponen la controversia, porque yo tengo que obtener un folio para, una vez que fue aceptado, proporcionárselo a mi cliente y se adhiera a los contratos laborales y que podamos prestar este servicio de suministro de personal, pero se tiene que tener la aceptación por parte de la Secretaría del Trabajo. Oye, pero estamos hablando de 20 días que naturales, hábiles, ¿o de qué estamos hablando? Son 20 días en donde tendremos que adicionarle también los sábados y domingos. Van a ser no días de calendario. Son días en donde viene más sábados y domingos. En un periodo de 20 días, si no he recibido respuesta, lo que tengo que hacer es solicitarla a la Secretaría del Trabajo, y si en un plazo de 3 días no tengo respuesta, se entiende como una afirmativa ficta. Esto quiere decir que puedo entender que fui aceptado y donde el trámite que originalmente mandé a la autoridad, que va a concluir el día de hoy con un folio de recepción, pero este no decía que era aceptado. En 20 días yo iba a recibir vía correo electrónico la aceptación. Y o el rechazo. O el rechazo, ándale, porque en eso no es una situación de nada más mandar y ya. Va a ser un padrón público, pero sí está tomando la Secretaría del Trabajo el tema de estar revisando, y de hecho los datos, vamos, han habido una cantidad de solicitudes, pero no se han podido lograr, derivado a lo mejor de lo que vamos a ver de la documentación, o desde entrar al sistema me va a ser imposible si tengo opiniones negativas. A eso quería yo platicar. Sí, a ver. Van a ser puntos que son tremendos, porque da la apariencia en un programa que es muy amigable, pero este programa amigable, de entrada, la única manera de hacerlo es vía firma electrónica. Y si no tenemos firma electrónica de la empresa, hoy sabemos que por la pandemia pudo haber habido problemas en obtener una firma electrónica. Y que si esa firma venció y no la renové, o hubo modificaciones, o algo hubiera sucedido, la firma es indispensable para iniciar el trámite. La firma. Ok, primer problema. Necesitamos tener una firma electrónica vigente, sí, de la empresa. De la empresa, correcto. Y la firma tiene que ser la del SAT. Y tiene que ser la del SAT, con la que utilizo. Muy bien, que esta ya ha tenido acceso, por ejemplo, para portales del Seguro Social. Ya hay medios que está vinculándose con otro tipo de procedimientos que le estamos tomando, ándale, con un alcance no solamente del SAT. Aquí lo veríamos también para hacer este registro indispensable. Ok, entonces, si no tengo esta firma vigente, no voy a poder hacer el trámite. Ándale, de no contar con ella ya va a ser imposible, no puedo entrar a iniciar el intento del registro. Ok, mi firma sí está vigente. Eso. Logro entrar. ¿Qué me va a pedir? Aquí tiene una novedad tecnológica. Al momento de entrar con la firma, de darle los archivos de certificado, de llave y contraseña, lo que hace es una validación de 3 autoridades en 3 diferentes secciones por parte del SAT, por parte del Seguro Social y del Infonavit.
revisa que tengamos una opinión de cumplimiento positiva. De los tres. Muy recomendable de los tres, que podamos entrar previamente a ver cómo está nuestra situación fiscal. Si tenemos un rezago, aclararlo. Ok, ¿qué pasa si estoy bien en cuestiones del seguro y del SAT? Eso. Pero fíjate, esas dos son las más importantes, porque en el caso del Infonavit, de inicio, cuando empezó esto hace, estamos hablando de un mes y casi dos meses, estamos hablando de que prácticamente desde ese 24 de mayo, también en el Infonavit era necesario, pero tuvo que flexibilizarse. Y en el caso del Infonavit, que era un tema donde podía haber créditos, a lo mejor de diferencias, y donde estas no habían sido cubiertas, hoy afortunadamente puedo entrar teniendo una opinión positiva en el SAT y en el Seguro Social, aunque no la tenga en el Infonavit, me va a permitir el acceso. ¡Ah, qué interesante! Porque esto sí es... hay contribuyentes que se están encontrando con que no necesites, con que tienen créditos con el Infonavit que ni siquiera sabían. Así es. No sabíamos por qué eran a veces diferencias que pudieron haber sido de centavos, de cantidades que fueron quedando rezagadas y que vamos... En el SAT es inmediato, sabemos si hay a lo mejor algún mes pendiente y podemos cubrirlo. En el Seguro Social también es muy eficaz y nos da a conocer de inmediato y nos cobra los créditos. Pero en el Infonavit existe, y le recomendaría mucho que se metan al portal del Infonavit para ver si existe alguna diferencia pendiente. Más sin embargo, ahorita, por el trámite y la premura y lo que estaba sucediendo, se ha flexibilizado el Infonavit y nos va a permitir pasar y completar el trámite, independientemente de que existiera alguna diferencia con esta institución. Ok, qué buena noticia me das, porque fíjate que me he encontrado con algunos contribuyentes que el Infonavit les notificó créditos hace un año. Ok. Pero son créditos de aportaciones del año 2005 al 2011. Andy, y entonces la opinión de Infonavit no está limpia. Ajá, y que podrían haber sido créditos que a lo mejor ya prescribieron las facultades de comprobación de la autoridad, pero sin embargo quedaron en el rezago y están ahí hasta que no sean aclaradas esas diferencias, pero afortunadamente nos va a dejar entrar a la primer sección, que va a ser poder llenar información del REFSE. Aquí esa es una barrera muy importante. Pasamos por una firma electrónica vigente. Número dos, opiniones de cumplimiento positivas con autoridades, de no tener adeudos con el SAT, Seguro Social. Y aunque hicieron una validación con el Infonavit, hoy afortunadamente no, en esa no hay algo que nos detenga. Excelente. Mira, ya empiezan a llegar las preguntas de nuestras personas que nos siguen. Eso. Adrián Almaraz te pregunta... ¿Puedo entrar con la fiel del representante legal, no con el de la empresa? No podríamos. Y la situación va a ser esta. La única manera que aceptará de una persona física es porque la persona física es la empresa. Y donde ahí lo tengamos que hacer, porque hace una validación del SAT. Y lo que interesa es no la situación del representante, sino la empresa por la cual... vamos a tener con ella una situación de la empresa. ¿Cómo se encuentra SAT y Seguro Social en materia de lo que es créditos y pendientes? Entonces, por eso sí lo pongo. Es muy importante la firma de la empresa que tenemos. Entonces, no sirve la del representante. No sirve la del representante. Ok, excelente. Olivia Santillán pregunta, ¿metiendo la fiel de acceso quiere decir que tienes opinión positiva de inmediato? No, hace una validación. Es lo interesante del sistema, que de inmediato se va a conectar, digamos, a los portales o servidores del SAT y del Seguro Social y del Infonavit, y en ese momento está trayendo una respuesta al momento. Si alguien trae una opinión negativa, eso va a replicar y al momento de dar una negativa de que no puedo ni siquiera entrar al sistema y lo tengo que resolver con las diferentes autoridades. Esto no se resuelve con la Secretaría del Trabajo,
tendré que resolverlo en la Secretaría de Hacienda, en el SAT o en el Seguro Social para que esta pueda quedar corregida y entonces pueda entrar al sistema. Incluso, corrígeme si me equivoco, genera una pantalla donde está el SAT, ¿eso? El IMSS y el Infonavit. Es correcto. Si tienes opinión positiva en los tres, te va a poner una palomita verde y te va a permitir darle siguiente. Es correcto. Si tienes opinión negativa en el SAT o en el IMSS, te va a poner un tachezote rojo. Así es. Y no te permite avanzar. Así es. Imagínate ahí con la premura de los días que el cliente ya te está pidiendo el registro, donde dábamos por hecho hasta ahorita lo que vienen estos cambios. Todos nos presumimos que somos prestadores de servicio hasta que logremos obtener este registro. Aquí a va ver, algo que vale la pena aclarar. Sí. ¿Qué es un servicio y qué es una obra especializada? Sí. Fíjate que ahí muy interesante, porque de entrada, siendo patrones, teniendo trabajadores y poniendo personal a que trabaje en una empresa para que pueda considerarse ese suministro de personal, los trabajadores tienen que estar a disposición del cliente. Si esto no se da, esa situación no requiere registro en la Secretaría del Trabajo, porque puede estar prestando un servicio de mantenimiento y los trabajadores están para mí, para el que repara, el que da el mantenimiento, no para la empresa que se beneficia de ese personal. Ahí okay. Es muy importante que tenemos, ándale, que mencionarlo. Fíjate que tenemos algunas preguntas interesantes y quiero discutir contigo eso que acabas de comentar. A ver, fíjate que ese tema de servicios especializados está dando mucho de qué hablar y está encontrando las posiciones, las está enfrentando entre contratadores, abogados. Y se puede dar el caso de que yo como firma de contadores tenga un cliente y su abogado le diga, necesitas que la firma de contadores se registre para que se pueda ser deducible. ¿Por qué? Porque el artículo 15D, creo, del código, sí. El 27, fracción quinta, tercer párrafo de la ley de renta, y el 5, fracción primera, el segundo párrafo, me piden que tenga yo el REPSE de esos proveedores para poderlos hacer deducibles. O bien, ¿qué pasa si el día de mañana llega la autoridad a revisarme y me dice que como no tengo ese registro de los proveedores, me rechaza la deducción? ¿Qué opinas? Sí, fíjate, está muy interesante. De entrada, ahí me gustaría verlo por esto. Hablamos de una figura laboral cuando nosotros tenemos personal y lo ponemos a que ese personal esté a disposición de nuestro cliente. Es algo muy importante, se vuelve a través de lo laboral. Antes lo contemplaba dentro de figuras de suministro de personal que hoy le están prohibiendo en el 12 y le están permitiendo en el 15 siempre y cuando ésta se registre. Pero esta es una figura laboral siempre y cuando el personal se lo pongo a disposición. La figura cambia totalmente cuando hablamos de una figura que no entra en lo laboral. Yo estoy haciendo mi servicio y no está regulado dentro de lo laboral, sino más bien en el Código Civil, un contrato de prestación de servicios independientes. Y la figura, a mí me contrataron para darle unos estados financieros. A lo mejor mi personal va a requerir tomar cifras en el caso de los auditores, trabajamos dentro de la empresa, pero no quiere decir que estamos trabajando para la empresa, es para el despacho. Y ese tipo de figuras incluso, hoy se ha comentado mucho como despachos que prestamos una labor, pero como si fuera una figura mercantil, como servicios mercantiles, porque están prestando un servicio que va a ser todo en torno y en beneficio al mismo despacho. Digamos, aunque mi cliente va a tener sus estados financieros, el personal jamás estuvo a disposición de ellos. Claro. Es diferente de lo que si a lo mejor
a mí me contrata para que a través de mí yo le dé personal y sí pudiera disponer de ellos. En los despachos es muy común en que tenemos a lo mejor, le mando a alguien al cliente y él dispone de su tiempo. Es más, hasta podría ser que por controles firme entrada, salida, le haga no solo contabilidad, le haga nómina, le haga comprobantes. Ahí va a ser una situación en la que cual sí podríamos estar cayendo en una figura de suministro de personal y en beneficio del cliente. Por eso también, tampoco me gustaría decir los despachos no vamos a ser susceptibles a registro. Habrá algunas situaciones que sí y tendremos que valorar porque a lo mejor los despachos, aunque pensamos mi servicio no es de registro, tal vez sí, y el cliente lo que quiere en ese contrato de suministro y buscando fortalecer una deducción y los requisitos y lo que tiene, efectivamente es un beneficiarse de los servicios que tiene de personal, que aunque estuvieron contratados por el despacho, quien los dirige es la empresa. Y esto nos sucede mucho, mucho en las relaciones de servicios de despachos con los clientes. Claro, nos pregunta Adrián Almaraz, si soy carpintería y trabajo con constructoras para instalar closets, ¿tengo que registrarme? Mira, de entrada parece que esta figura no, si la figura ellos van y hacen su servicio y queda a lo mejor donde no reciben la instrucción y no están en beneficio de la empresa, pero va a pasar lo mismo. Si ese personal que la carpintería tiene trabajadores, expertos carpinteros, y contrata con una empresa donde le paga cantidades, pero quien recibe las instrucciones, la dirección, la supervisión, viene por parte de la empresa, sí estamos hablando de un contrato de suministro de personal y por el cual es precisamente las obras y servicios especializados que debo de registrar en el REFSE. Y seguramente como constructora te va a pedir que tengas tu registro forzosamente, porque hablando de obras, de constructoras, todas están trabajando ya solicitando esto. Eso, fíjate, es algo muy importante. Esto inició 24 de mayo, comenzamos con el tema y el lanzamiento del REFSE, pero hoy ya todos los clientes ya están buscando proveedores de servicios con registro. El número por eso es de que también va a parecer insuficiente. Tenemos hasta el 1 de septiembre para tener el registro, pero ya nos están correteando diciéndonos te contrato y podrían ser motivo de una licitación. El motivo sea proveedores que tengan registro de obras y servicios especializados. Pero además, fíjate, el trámite tarda 20 días. Eso. Hoy es 11. Necesito tenerlo el 1 de septiembre, ya no hay tiempo. No, definitivamente para esas fechas no se tendría y va a ser esa situación. Por un lado, a lo mejor ya estamos trabajando con proveedores que sabemos que están en el proceso del registro, conocen al cliente y habrá la confianza de darle, esa oportunidad. Si al final lo pudiera conseguir en los 20 días o aunque tuvieran que pedírselo a la autoridad, y dentro de los 3 días siguientes, y aumentando, como bien comentamos, los sábados y domingos, si se pudiera extender. Pero si esto está trabajando de forma conjunta, vamos, no va a haber algún problema de obtener el registro, a lo mejor más. El 5 o el 10. Ándale, no va a haber problema con ello. El problema okay, es que lo consigan antes del grito. Ándale, mientras lo tenga, no va a haber problema. Pero lo que le veo de problema es lo siguiente. Esto está limitando a las empresas de nueva creación. Las empresas nuevas es el problema. Las empresas que ya están no tienen problema porque entramos a un punto muy importante. Dice, objeto social y actividad económica no deben de compartirse entre las empresas que ofrecen ese servicio de suministro de personal. Y muchas empresas quieren hacer un registro en el REFSE, pero resulta que no empataba con el objeto, la actividad económica que tienen. Tienen que hacer modificación en los estatutos o tienen que también darle de alta y a conocer a la autoridad para que tenga esa actividad económica.
los rechazos van a venir por ello, porque a lo mejor dentro de los 20 días la Secretaría del Trabajo va a revisar y va a decir, me mandas, y esto es algo muy bonito del REPS, o bueno, lo digo bonito, pero vamos, está muy detallado el objeto social, cómo se manda. Esta sección te pide conocer el objeto social, pero copiarlo, transcribirlo completo, completo. Teclearlo. Estado tecleado. Ahí no va a haber fallas de lo que tienes como objeto social. Y del lado derecho, derecho vamos a tener donde dice remalque, sombríe y mándenos en PDF. No necesita mandar todo el acta constitutiva, pero mándenos la sección del objeto social en donde viene la obra o servicio especializado. Va a ser un cotejo inmediato con lo que transcribimos, con lo que ven el documento notarial, y si el documento, vamos a pensar que saqué con mala calidad un archivo de PDF, si no se ve, es borroso, te van a rechazar el trámite. O no encuentran similitud en el servicio especializado que registra y por ningún lado se ve ni en el objeto ni en la actividad económica, va a ser motivo de rechazo. Por eso la nueva empresa tiene más problemas que la que ya lo viene haciendo. No, y además ahí hay otro problema que quiero comentar, pero después de la pausa. Mira, quería comentarte algo sobre lo que estás comentando. Efectivamente, lo que comentas es correcto en materia de las empresas de nueva creación. Pero hay un problema adicional que enfrentan estas empresas. El problema es que el trámite dice que tienes que demostrar la experiencia. Híjole. Sí. Y la Secretaría del Trabajo está diciendo, si eres una empresa de nueva creación, ¿cómo me demuestras la experiencia? Es correcto. ¿Qué opinas? Sí, fíjate que ahí va a venir una sección que es el llenado de un cuestionario. Este cuestionario que se ve pues muy general de preguntas, pero no, este cuestionario derivado de las respuestas que demos es donde la autoridad se va a dar cuenta de la experiencia que tenemos de esos trabajadores. Si lo venimos manejando, es un cuestionario que viene con 5 puntos, viene el tema de características generales, viene el punto de seguridad e higiene, capacitación, luego el punto 4 dice otros, y todavía si faltaba el punto 5 todavía dice un extra. Estos 5 puntos van a venir con preguntas que se está dando cuenta de qué manera tenemos esa experiencia en el manejo. Hay preguntas muy inofensivas, pero de la respuesta casi prácticamente nos lleva al rechazo inmediato. Entonces, en esa, si lo contesté únicamente como un, porque estamos acostumbrados. De hecho, esta plataforma comienza con un aceptas las condiciones, los términos y condiciones, y si no le doy a aceptar, tampoco me va a dejar entrar. Entonces, cuestionario, así lo veo, como una situación de que debemos de leerlo con calma y saber realmente que lo que responda, de ahí se va a valorar esa experiencia. Si soy empresa nueva, voy a tener el conflicto cuando me digan, oiga, ¿y qué otras trabajadores tiene registrados? De momento no tengo ninguno, es el primero. O temas de cada cuándo le hicieron las inspecciones de seguridad, de higiene. Pero son situaciones en las cuales denotan en una empresa, o comienza con una pregunta que dice, ¿cuál es el instituto, comisión o cámara a donde pertenece? Si yo pertenezco a una cámara de constructores, soy constructor, no tendré problema, o una cámara, un organismo que de alguna manera puede avalar la experiencia que tenemos en ese ramo. ¡Wow! A ver, ahí es donde voy a tener. El día de mañana, algunos de nosotros como firmas de contadores, nuestros clientes nos lo van a pedir.
Seguro. Eso va a suceder. Sí, sí. ¿Y pues en qué cámara tendría que estar? Pues en el Colegio de Contadores. No es una cámara, pero tengo que estar. Y conozco muchas firmas de contadores que no tienen a nadie registrado en el colegio o en la asociación. Sí, es correcto. Precisamente eso avala que seguimos normas, reglas, que seguimos un criterio y donde eso se va a permear en todas las diferentes actividades donde se busca encontrar que existe pues cierta experiencia en lo que manejamos. Entonces de ahí el cuestionario se ve inofensivo, pero realmente habrá que atenderlo con mucho cuidado y habla también de con qué periodicidad se dan los recibos de nómina, el tema de evaluado en veces de salario mínimo, cuánto le estamos pagando. Entonces, exacto, dar cuenta a la autoridad de situaciones. Así es. A ver, voy con varias preguntas. Tenemos varias preguntas. Hace rato nos preguntó Adrián de que si era carpintero y agregó: no pongo trabajadores a disposición, utilizo mi propia herramienta. ¿Afecta esto? No, ahí está, no es motivo de registro. Y algo también importante que está saliendo con esto: yo no puedo registrar en el REPSE si no tengo un trabajador. Si no tengo trabajador, no es sujeto de registro. Pero de entrada, lo que nos está comentando nuestro amigo es, él presta un servicio independiente y realmente no le están pidiendo personal para que pueda estar a disposición de la empresa. No, pero el personal va a estar en la obra. Ok. El personal va a instalar los closets, sí, en la obra. Ya eso, sí. Ya y con eso tiene que registrarse. Sí, de hecho, ando. Su personal va a tener que portar un gafete. Eso, de identidad. Que traiga la foto de él, que traiga algo que identifique quién es el patrón, que eso. Traiga el nombre del trabajador, etcétera, uh-huh. ¿No? Sí, mira, esta situación es cuando estamos poniendo personal a disposición de la empresa. Y de hecho, también en una de las preguntas del REP se dice: ¿quién dirige al personal? Donde quien lo dirige, y que puede ser el mismo personal de la empresa, y donde precisamente esas preguntas es donde tratan de notar ahí si la figura es de registro de una obra especializada. Y te pregunta dónde vas a prestar el servicio. ¿Dónde vas a prestar el servicio? A lo mejor lo empiezo en mi carpintería, eso, pero lo termino en tu obra. Eso, sí. Esa parte también, tal vez en las instalaciones, en empresa ya le dan instrucciones y están a disposición, y está pasando en muchas empresas muy grandes donde se van a juntar el personal de la empresa y en las mismas áreas está el personal de empresas que ofrecen ese servicio de suministro. Por eso que tienen que portar gafetes, playeras, distintivos. Claro. En centros comerciales lo veo esto, por ejemplo, en todo lo que son demostradoras y edecanes, gente que está en las áreas con el público en general. ¿Quieres reírte un rato? Ah, por favor, sí. Ok, las botargas. La botarga va a traer puesto el gafete con la foto de la persona que está dentro de la botarga. Es correcto. Esa es una figura de un servicio especializado. Claro. Están okay. A disposición de la tienda porque la tienda les dice: botarga, sales en tal momento. Estos son tus pasillos. Te toca estar afuera. No puede hacerlo quien lo contrató porque no está en la tienda y no conoce las características de la tienda. Es la tienda y por eso es un contrato perfecto de suministro de personal. Así es. Ya voy a ver la botarga con la foto de la persona que está dentro. Ok, Olivia Santillán. Pero cuando ya me da que acepté términos y condiciones, te da siguiente. ¿Quiere decir que tengo opinión positiva? Hace una revisión después de dar con la firma electrónica y hace una validación. Y en estos, los recuadros del SAT, Seguro Social, Infonavit, los marca en verde como semáforo de que me deje pasar al siguiente punto. En ese momento hizo una validación y si nos dejó pasar y estamos en verde, es que nuestra opinión de cumplimiento está positiva y no tenemos problema con ello. Y si no, además de ponértela con tache, abajo te pone:
el Servicio de Administración Tributaria o el Seguro Social no muestra una opinión positiva, por favor, antes de continuar, solucionenlo con ellos. Es correcto. Roger Salgado, el supuesto es el siguiente. En mis oficinas quiero colocar aires acondicionados y contrato una empresa que se dedica a la colocación de aires acondicionados. Por el servicio que me mandará empleados a mis oficinas para poder hacer la instalación de los aires, ¿le tengo que pedir el REPSE? Es que también pasa de la misma forma. Digamos, algo muy importante y que lo vamos a ver en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Prohíbe el suministro de personal y con ese se va a entender que este suministro de personal es cuando se pone personal a disposición de nuestro cliente. Eso... Aunque yo le diga que voy a instalar el aire acondicionado o cómo lo va a instalar, lo está haciendo en mis instalaciones. Ándale. Y entonces, si recibiera instrucción, supervisión y el tema, porque si no podríamos caer en una figura que no es ni siquiera de suministro de personal. Es una figura de un servicio independiente, pero que de ahí las empresas van a estar con el punto de buscar proteger la deducción y ante el tema de que va a haber personal de forma constante, porque el aire de acondicionado a lo mejor va a requerir un mantenimiento constante. Gente que va a estar supervisando que siempre esté en condiciones, que opere, porque si fuera únicamente venir, instalar, montar y ya, esa figura podría ser una figura de servicio independiente, pero si ya va a haber gente que de forma constante va a estar, como empresa sí le pediría su registro del REPSE para que no tenga problemas con inspecciones que podrá haber por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y con temas donde él porte los distintivos y cuente yo con el contrato donde aparece el registro en el REPSE. Ok, Connie Tapia. Connie Tapia, en una sola pregunta plantea dos supuestos. Entonces, si tengo trabajadores, voy a la empresa y me contrato yo y llevo a mis trabajadores, en ese sentido, ¿no soy sujeta al registro? Por el contrario, si los llevo y el dueño de la empresa les ordena el trabajo, ¿en ese momento tengo que estar registrada? Sí, son planteamientos muy interesantes que nos hace, porque efectivamente las empresas va a seguir habiendo servicios independientes donde alguien con su infraestructura y su personal, ellos vienen y hacen una labor que está en un contrato de servicios. Pero la figura se vuelve de suministro de personal al momento de que lo que le estoy ofreciendo es personal. Para que pueda ser válido, entre las dos empresas no pueden compartir ni objeto social ni actividad económica, y el otro punto es de que tiene que ser una obra que se registre en el REPSE. Será la manera de cómo lo voy a llevar. Entonces, va dirigido porque en el tema cuando identificábamos un outsourcing, podía haber un outsourcing que tiene activos y tiene personal, y lo que sucedía es de que había empresas que solo tenían personal y no tenían activos, y en el contrato lo que le estaban ofreciendo era a ese personal. Hoy no se puede, porque aunque ofrezcas una persona, tiene que tener el registro, pero te van a hacer una valoración que la empresa realmente sea algo consistente con lo que se está registrando, que realmente no comparten, o bueno, tiene un objeto social, una actividad económica hacia el servicio que se está registrando, que es coherente, y de esta manera, al tener este registro, se podrá insertar en los contratos que pactemos con nuestros clientes. Mi cliente estará tranquilo y va a ser una forma en donde esto también, el que logre un registro, va a ser un plus para poderse contratar sin problema. Esto le va a permitir que poder tener un mercado mucho más grande que el que ahorita tiene, con simplemente llevarlo este servicio y llevarlo a otras empresas, tendrán la tranquilidad de la deducción, del acreditamiento del IVA y que la empresa cuenta con un registro. Y luego también mantenerlo, porque en este tiene una vigencia de 3 años.
Sin embargo, en cualquier momento pueden perderlo. Que la secretaría haga una inspección, que dijera, te quito a lo mejor tu registro. Tu opinión que cambió de positiva a negativa. Ándale, si la opinión, porque esto es un monitoreo constante. Así es. Solamente para obtener el registro, es permanente esa labor. Fíjate que hay varias preguntas, aunque el tema va ligado y la semana que entra vamos a seguir hablando de esta reforma. Nos pregunta Rosa María Huizar, que la pregunta está muy interesante. Se prestó un servicio en el mes de agosto. El pago se va a hacer en el mes de septiembre. ¿Va a proceder la retención del IVA al 6%? Fíjate que está sumamente interesante, porque cuando ya nos habíamos hecho a la idea de que ya no iba a haber retenciones, que el último día iba a ser hasta antes del primero de agosto, porque el primero de agosto ya iba a entrar todo el tema de modificaciones para el IVA. Pero resulta que al mandar y al tener el tema de qué va a suceder ahorita, donde le están extendiendo el plazo para el registro en el REPSE, para poder hacer el tema de suministro de personal, las condiciones de tener una prima de riesgo homologada por el Seguro Social, lo están ampliando. Entonces, quiere decir que de entrada todavía esas disposiciones que en materia de IVA se van a continuar todavía llevando, por lo menos en el cumplimiento de requisitos, de obligaciones que tenemos. Y de hecho me tocó oír comentarios de personas que decían, pues ya de una vez voy a mandar la factura de agosto ya sin retención, me la van a pagar en septiembre, o me la van a pagar a lo mejor ya en agosto, a lo mejor, y ya se suponía que con esto ya no iba a estar operando. Pero ahorita con este cambio que lo están empujando, hace necesario continuar bajo un esquema todavía de retención, cuando menos hasta que entremos al primero de septiembre. Y entonces poder despedirnos de esa retención del IVA. Pero la retención procede en el momento de pago. Es correcto, es cuando se va a pagar. Entonces, si yo presté un servicio en agosto, eso, y me iban a retener el 6, pero me pagan la factura en septiembre, entonces eso. Ya no procede la retención. Ya no procede, ya no entrará. Es correcto. Pero tendrá que ser una factura timbrada en septiembre. Sí, exacto, que se timbre en septiembre para que coincida, para que tengan los temas de que no venga ya esa retención que no sería. Ya prestaría. Te manda a saludar a Ana Luisa Torres Cabrera y la maestra Marta Josefina Gómez Gutiérrez. También un caluroso saludo, maestra. Claro que sí. Estrella Morales. Hola, buenos días. Me gustaría obtener información en PDF respecto de la reforma de subcontratación 2021 que aplica a partir de abril. Estrella, hay mucha documentación, no entró en vigor en abril, se publicó el 23 de abril, y te sugeriría que leyeras la revista de el consultorio fiscal de esta quincena. Ahí hay un documento que te puede servir. Pati S. San, saludos, ¿podrían dar los fundamentos, artículo de ley respecto de la retención? Porque habla, dice, si una empresa tiene varios registros patronales en varias ciudades con diferentes porcentajes de riesgos y diferentes actividades, ¿ahora solo será uno? Mira, ahí en el caso, y estamos manejando ahorita con la figura de lo que es el IVA que puede haber en dos zonas. Tenemos la zona frontera norte y tenemos el resto del país. Y lo que tenemos en materia de lo que es la retención, se ha manejado en el artículo 1A, en la fracción cuarta, el tema de una retención, cuando había una figura, y lo que pasa que de aquí trataron ahí de aclararla a través de criterios y problemas. Por eso es por lo que muchos aplaudimos que ya con la entrada del esquema del outsourcing, pues eso va a desaparecer, porque traía una gran confusión en el tema de a quién se le retenía y a quién no se le retenía.
Y con esto lo veo de esta forma porque con la entrada en vigor a partir del 1 de septiembre, eso se tendría que quitar. En muchas ocasiones forzó el proveedor, el cliente al proveedor para que nos hicieran la retención cuando no había una figura de ni siquiera de suministro de personal. Así es. Pero en materia de riesgos de trabajo, si yo tengo trabajadores en diferentes ciudades y tengo diferentes grados de riesgo, ¿afecta esto a mi registro en el REPSE? Sí, y bueno, no es por el registro, sino vienen y en materia del seguro social y lo que, por ejemplo, se permitía tener en diferentes municipios diferentes números patronales, pero con las modificaciones en el seguro social, en el artículo 75 de la Ley del Seguro Social, ya no puedes tener diferentes números patronales. No, pero a ver, espérame, Francisco, eso se refiere a las empresas de outsourcing que tenían diferentes registros por diferentes actividades. Y que los homologuemos de acuerdo al reglamento. Una Walmart, por poner un ejemplo. Tengo tiendas en todas partes del país. Eso, sí. Y los accidentes han sucedido diferentes en una tienda que en otra. ¿Eso? Entonces, eso no me afecta para el REPSE y eso voy a poder seguir teniendo diferentes registros patronales con diferentes riesgos. Es correcto. Ahí en materia del seguro social y la medición del riesgo de trabajo que se informará en febrero, continúa de la misma forma y no estará involucrado en el REPSE. Pero cuando yo tramite el REPSE, el REPSE va a entrar a verificar todos mis registros patronales para ver que esté en orden con todos. Es correcto, sí. Ok, Dama Alcón, hace una pregunta que es muy larga, la quiero tratar de sintetizar. Dice, en su opinión, ¿necesita el REPSE los siguientes giros que no ponen a disposición del cliente el personal y los giros entre el prestador y el servicio y el cliente no coinciden? A ver, yo creo que no tiene que ver nada el giro. Lo que tiene que suceder es que en tu objeto social y en el objeto social de mi empresa no coincidan las mismas actividades. Es y correcto. Que en mi actividad preponderante y en la tuya tampoco coincidan. Es decir, si tú, Francisco, estás llevando contabilidades, no me puedes contratar a mi firma para que lleve tu contabilidad. Ajá, exacto. No puedo contratar otra empresa que preste el mismo servicio que yo tengo contemplado. Correcto. En el tiempo de 1970, 60, hasta el 22 de abril de este año, cuando creabas una empresa, hacías el objeto social lo más grande posible. Hoy creo que lo tienes que hacer cortito, concreto. Eso, lo más acotado, ándale. Así es. Lo que no vas a hacer, no lo pongas. Ándale. Incluso a lo mejor me atrevería a decir, soy constructora, pero no hago esto. Sí, sí. En lugar de decir, hago todo esto, hago esto y esto no. Eso. ¿Por qué? Porque si necesito contratar una empresa que instale elevadores, y en mi escritura dice que yo pongo los elevadores, no la puedo contratar. Es correcto, es lo primero que debemos ahí de ver, que los objetos sociales no choquen entre ellos, que no desarrollemos las mismas actividades. Ok, y si tenemos demostradoras, si soy una empresa que tiene contratados demostradoras para una tienda comercial, ¿voy a poderle prestar el servicio? Pues puedo prestarle el servicio, pero hay algo muy importante, precisamente es lo que, si fuéramos la tienda, el centro comercial, y por ejemplo, vamos a contratar un proveedor donde es válido que traiga demostradoras, a mí sí me encantaría proponer que tengamos el registro del REPSE, porque va a estar dentro de la tienda en instalaciones, revuelta con el personal, y donde el REPSE precisamente lo que hace es distinguir a la persona, y además ante una revisión tengo un contrato de servicios, pero donde además va a venir el REPSE, donde fortalece para no tener problemas con el código fiscal, la deducción, el acreditamiento, que acordémonos que esto inicia muy agresivo el código fiscal,
comienza diciendo de entrada no es deducible ni acreditable, pero lo será cuando cumpla con las condiciones del 15 de la Ley Federal del Trabajo. Si tengo ese registro, entonces tendré toda la libertad de deducir. Por eso ahí, como asesores de la empresa que va a contratar a este, me encantaría pedir el REPSE por delante. Mira, Eloy Hernández Martínez hace un buen comentario y pregunta. Buenas tardes. Cuando la Secretaría del Trabajo dé la respuesta de la aceptación o la negación del registro, en este último caso, ¿te dicen el motivo o motivos por los cuales te negaron el registro? Híjoles, fíjate que con ello he visto, por ejemplo, rechazos inmediatos en donde a lo mejor al no concluirlo te dan hasta un folio del rechazo que se tuvo y en una hoja con todos los sellos de la Secretaría del Trabajo y te van a decir la situación, por qué se está rechazando. Pudo haber sido a lo mejor no concluir el trámite, falta de documentación, pero a mí me gustaría, por ejemplo, va a haber revisiones y en algún momento a alguien le pueden rechazar. Ahorita, por ejemplo, la revisión que se concluyó a lo mejor con el envío de documentación y la tiene la autoridad, ella tendría incluso que ver documentación y si le fue ilegible, pues a lo mejor con esto va a mandar ese rechazo. Debería haber una situación donde la autoridad incluso hasta nos pidiera información y fortalecerlo, pero no la hay. Tenemos que esperar hasta que la autoridad pueda concluirlo y nos haga mención el motivo, que el rechazo pudo haber sido muy amplio, el motivo de por qué se está tomando esa decisión. A ver, Francisco, yo quisiera ir cerrando el programa con algunas recomendaciones. La primera, antes de que entren a la plataforma, entren a la página del SAT, del IMSS y del Infonavit. Y revisen que tengan una opinión positiva. Correcto. Ok, primera recomendación. Segunda recomendación, revisen que su objeto social y la actividad que tienen registrada ante el SAT coincidan. Eso, sí. Y que dichas actividades coincidan con los servicios que vas a solicitar la autorización. Es correcto. Pregunta, ¿puedo solicitar 3 tipos de servicios, 4 o nada más uno? No, sí, puedo hacer de varios. Puedo irlos haciendo de varios registros y donde también con ello hay una sección que viene la actividad. Yo tengo que seleccionar dentro de un catálogo de actividades y donde va a pasar igual que en el objeto social. Por un lado, viene la actividad como está en el objeto y por otro lado, la busco dentro de las actividades del catálogo que tiene la autoridad para poder también relacionarlos. Y entonces tendré una por una. Y luego va a venir con eso, pues un tema donde yo voy a tener al final el tema de poder registrarlas, estas actividades que puedo tener varias para poder ofrecerlas con mi cliente. Pero esas varias tienen que estar en mi objeto social. Y tienen que estar ante el SAT. Correcto. Y esta actividad en el SAT, en muchas ocasiones no lo vemos. Nuestra constancia de obligaciones fiscales en donde viene la actividad económica y a lo mejor también nos preocupamos cuando nos dimos de alta. Pero ahorita con este trámite deberé monitorear desde aquí y en el acta constitutiva el objeto para que esto pueda empatar y no tenga problema de rechazos. Mira, me ha tocado ver ahorita con este registro una empresa que su objeto social decía que va a vender pollos. Ok. En la actividad preponderante en el SAT está como zapatería. Okay. Y está queriendo hacer el trámite de, servicio de instalación de puertas. A ver, no está en tu objeto social, no lo tienes registrado ante la autoridad, seguro te lo van a rechazar. Así es, porque no tenemos ni los activos ni la infraestructura y donde no se trata nada más de tener un registro de una persona, sino a través del cuestionario se va a dar cuenta la autoridad si en realidad contamos con ello. Así es. También no voy a poderlos tener, a ver, voy a dar un servicio de asesoría de financiera,
proyectos de inversión. Y todos mis trabajadores están en salario mínimo. Ándale, exactamente, no coincide el nivel salarial. No es coherente. Así es. Ok. Siguiente recomendación. Que toda la documentación tengan, los tengan en documentos en PDF perfectamente legible. Correcto. Sí. ¿Sí? Que la, vas a tener que mandar tu escritura constitutiva, tu CIF, la constancia de situación fiscal, mejor conocida. Vas a tener que anexar documentación que pruebe tu capacidad o experiencia. Así es. Entonces, haz un buen escaneo de esos documentos. Así es. ¿No? Me preocupa que hayas empresas que fueron creadas allá por los 70s, que los notarios hacían las constitutivas y las generaban en papel de China, tinta azul, y que para leer el original es casi imposible y además ya se está desbaratando. Ya, a ver, escanealo. Sí, no. No va a ser legible. El documento no va a haber medio. A lo mejor ahí necesitamos tener una actualización de esa escritura y que pudiera esta tenerse para esos fines. Y luego, cuando obtengas el REPSE, tienes que revisar que tu cliente no tenga ese objeto social que coincida con el tuyo, o bien, al revés, si tú vas a contratar un servicio, que el objeto social de la escritura de tu proveedor no coincida con el tuyo. Así es, eso. Así es. Bueno, quiero agradecerte, Francisco, gracias. Muy amable, tus conocimientos, como siempre. La forma en que los platicas es muy agradable. Gracias. La verdad es un gusto para mí y claro que sí. Se despide su amigo Salvador Rotero Abanel. Buen provecho y hasta la próxima. Y no se le olvide, más vale prevenir que una auditoría. Muchas gracias. Gracias, Francisco. We'll be right back.